Un llamado a médicos de otras partes del país para ser parte de la atención primaria de Osorno realizó el actual director del Departamento de Salud Municipal, esto ante el déficit que se ha presentado en las últimas semanas de profesionales de la salud en los centros asistenciales de nuestra ciudad. Principalmente es hacer un llamado por parte del municipio, un llamado a médicos en la red, ya que se quieran venir a trabajar con nosotros al Departamento de Salud, a la atención primaria de Osorno, para con ello poder optar a tener más oferta de médicos, que hoy en día en general estamos casi con las dotaciones completas, pero tenemos una alta demanda por licencias médicas, con algunas licencias médicas un poquito largas que nos ha generado un poquito de impacto en las horas médicas a los usuarios. El déficit de médicos se ha dado por el aumento de licencias médicas que se han presentado principalmente en el CESFAM de Rahue, lo que ha afectado a los vecinos del sector, ya que inmediatamente impacta en las horas disponibles de atención. Las medidas básicamente es redistribuir el personal y cambio de agenda, ya esas son las dos medidas inmediatas que uno puede tomar, ya principalmente con apoyo de otros centros de salud, donde médicos de otros centros pueden ir a apoyar, en este caso en particular Rahue Alto. Y además reconvertir algunas agendas con algunas prestaciones, algunas atenciones que puede hacer otro profesional, una enfermera, una nutricionista podría hacer algún control cardiovascular y con eso liberamos horas médicas para dar respuesta a la ciudadanía. Ante la preocupación del municipio de resolver esta problemática durante el último consejo, se propuso flexibilizar las exigencias para la contratación de médicos extranjeros en caso de que no haya médicos chilenos interesados en estas plazas, que básicamente es una y reemplazos por pre y postnatales. Esta etapa que tuvimos, digamos, con el COVID, hay algunos médicos extranjeros que no pueden seguir ejerciendo por el hecho de no tener el reconocimiento del título a través de la prueba nacional que se hace de UNACOM. Entonces la propuesta acá fue de poder evaluar esa situación, en el sentido de que sí se puede autorizar a través de la superintendencia cuando hay una situación extrema, en el sentido de que no haya médicos disponibles para poder cubrir estas plazas, y eso, la única manera de poder demostrarlo es haciendo un llamado a través de un medio escrito nacional, algún diario nacional, en el cual al no haber gente que se presenta a estos concursos, se puede tener como fundamento para poder contratar a los médicos que aún no han hecho o no han rendido este examen. Finalmente, la preocupación del municipio es poder resolver cuanto antes este déficit que ha venido a afectar directamente a los usuarios de los centros de salud familiar de Osorno.